por favor, no me hagas daño. No, no, no. No, 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 no. Amigos, todo esto que ven por aquí son mis propiedades. Espero que les guste, la vamos a pasar genial. Parece que van bien tus negocios. Tienes propiedades por doquier. Sí. La vida me ha premiado muchísimo. Muy bien. Amigo, espero que nos lleves a un lugar diferente. Les invito a bajar, muchachos. Vamos a conocer el sitio. Les va a gustar. ¿Y si vamos a pescar? Tú sabes pescar. Mejor vamos de cacería. Tú y tus cacerías. Vamos a hacer de todo. Cazar, pescar y hasta beber. Vamos, muchachos, sigamos. Hemos llegado. ¿Qué les parece? Me gusta esta casa. Gracias, Santiago. Muchachos, ¿cómo están? Buenos días, patrón. Me reúnen a las 3 de la tarde el personal que necesito hablar con todos ustedes. Listo, patrón. Ok. Pensé que nos esperaba una mansión o algo parecido. Lo que pasa es que esta propiedad la adquirí así, de esta manera. Pero tengo pensado hacer una mansión a tu altura, mi querida Julie. Me parece bien. Vamos a brindar. Tenemos todo este espacio para pasarlo bien. Oye, me encanta eso, ¿sabes? Me gustaría tener algún día una propiedad así. Más bonita esta forma. Esa piscina, hermano, está pero como... Aquí te vas a bañar, sí. Tienes un río, cachitona. ¿Sí o no? Sí. Qué seriedad esta mujer. Salud. Yo los quiero emborrachar a todos. Hacer una energía hoy.
¿Cómo va a ser? Una orgía. Orgía. Es un momento que pasa lo bonito. Sí, salud, hermano. Pues. Salud. Quito por eso. Ya estamos borrachos. Gracias, Martín, por invitarme. Sabes, estoy harto de esa ciudad. No tiene nada que agradecerme. Ustedes son mis amigos. Solamente disfruten. Salud. Chicos, regreso. Ok. A comer, muchachos. Qué bueno. Oye. Gracias. Qué chévere el campo. ¿Te gusta? Bueno, no me gusta mucho el campo, pero voy a intentar disfrutarlo. Con permiso. Ok. Oye, hermano. Esta Juli sí que está, pero buena, ¿no? Bueno, quiero mirarla cuando vaya a la piscina. Sí. Tengo años tratando de conquistarla y ha sido imposible. Pero voy a abrir la puerta. ¿Qué te parece? Salud, ya lo sé. Salud. Es dura, es dura. Totalmente. Chicos, ¿no les parece que sería bueno dar una vuelta por el campo? Momento. ¿Te pasa algo, Martín? No. Te veo preocupado, amigo. No pasa nada, Santiago. Cosas de negocio, simplemente. Voy a tener que salir por unas horas. Voy a resolver un problema. ¿Nos vas a dejar solos? Solo por unas horas. Están en su casa. Disfruten. Entiendo, amigo. No demores. No conocemos estos lugares. Solo una cosa les voy a decir. No se alejen de aquí. Esperen dentro de casa. No se vayan a perder. ¿Ok? Tiene mi palabra, amigo. Perfecto. Te esperamos aquí. Ve con cuidado. Ok, hermano. Gracias. Tú me esperas aquí. Ve con cuidado, amigo. Ok. Pues nada, chica. ¿Qué pasaría si Martín no regresa? ¿Tú crees que podamos regresar? Martín es un hombre serio. Seguro que va a regresar. Sabes, estoy un poco cansada. Voy a dormir un poco y es algo, ¿no? Te recomiendo que hagas lo mismo, chica.
Amigo, ¿dónde puedo salir a caminar un poco? Hacia adelante hay un caserío. Gracias. ¡Yuli! ¡Ay, madre! ¡Yuli! 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 Niño, ¿tú no viste a una chica? Sí, se fue para allá. Gracias. Amiga, ese tipo me está persiguiendo. Tranquila, yo le ayudo. Buen trabajo, hermano. ¡Y es nuestro hermano! ¡Y es toda tuya! ¿Con qué quisiste escaparte de mí, no? ¡Ah, va a ser mía! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡No! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Quieta, perra! Oh, 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 oh.
No, hermano, no. No, hermano. Voy a matar a ese maldito. Uy. No, hermano, no. No, 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 ¿por qué te mataron? No. No. ¿Qué pasó, Yonki? Mataron a mi hermano. ¿Quién mató a tu hermano? Un maldito perro. ¡Vamos! Nos espera un largo camino. Yo no voy con ustedes. Yo no voy a dejar a mi hermano aquí. Tenemos un trato. Además, nos están esperando para la entrega. Ese no es mi problema. Claro que es tu problema. Además, tu hermano ya está muerto. No puedes hacer nada por él. No querrás perder tu paga, ¿verdad? No me interesa la paga. No me interesa el dinero. Lo único que quiero es vengar la muerte de mi hermano. Listo. Nosotros matamos a ese tipo. Nos quedamos con tu paga. Acepto el trato. ¡Vamos! Tranquila. No puede ser. Ese tipo intentó violarme. Y tú mataste a ese tipo. ¿Qué hacías en ese lugar? ¿Y por qué no escuchaste a Martín? De no salir de la casa. Solo salí a caminar un poco. Es el problema que ahora estamos. Todavía no lo sé. Quiero pensar. Déjame pensar. ¿Qué pasa? El mugroso viene con la policía. Aquí es. Eso es cualquier cosa. No es un policía, Juni.
Tenemos que salir de aquí ahora. No, Santiago, es la policía. Le explicaremos y ellos entenderán que fue en defensa propia. ¡No! Además, ya mismo llega Martín y todo se va a aclarar. ¡No son policías! ¡Propiedad privada! ¡No puede ingresar! ¡Espera un momento! ¿Dónde vas? ¡Voy por mi ropa! ¡Vamos ahora! ¡Ese es el bastardo! Águila 1. Águila 2. ¿Me copia? Te copio, Águila 1. Vamos. Para allá. Ok, copiado. Vamos, Julie. Tú puedes. No podemos quedarnos aquí. Estos tipos nos van a matar. No disparan. No quieren asesinar. ¿Por qué? Tranquila. Quédate aquí. Pero esta vez, hazme caso, mujer. No te muevas de aquí. Ya regreso. Gira lentamente. ¿Quién diablos eres? ¿Por qué intentas matarnos? Cometiste un error. Asesinaste al hermano menor de Yonki. Querían abusar de mi amiga. Lo único que yo hice fue defenderla. ¡No me des explicaciones! ¡Solo te asesino! ¡Y ya! ¿Qué haces aquí? ¿No te dije que te quedas en ese lugar? Acabo de salvarte la vida. Mal agradecido. Lo tenía dominado. Solo era cuestión de tiempo. ¿Qué haces? Esta arma. Para estar en igualdad de condiciones. ¡Santiago! ¡Cuidado! ¡Maldito! ¡Corre, Yuli! ¡Corre! ¡Me voy a arrancar la cabeza! ¡Vamos, el perro! ¡Ah! ¡Se la llevó ese tipo! ¡Maldita sea! No podemos perder la mercancía. Hay que alcanzar a ese cabrón. Esa mujerzuela me golpeó por la espalda. Si hubiera tenido un arma,
Yo hubiera matado a ese maldito. Necesito un arma. Dame esa arma. Claro, para que me dispares por la espalda. Confío en ti, mugroso. Si yo te hubiera querido matar. Suficiente con mi cuchillo. Inténtalo. Y te destapo la cabeza. Estamos en problemas. Y lo último que necesito es que ustedes dos se anden peleando como unas nenas. Que estuvieran adelante. Esto se acabó. ¿Entendido? ¿Qué haremos ahora? Según veo, tenemos dos opciones. A. Nos quedamos aquí, intentando matarnos. A nadie le pagarán. De seguro, alguien morirá. B. Vamos tras ellos, recuperamos la mercancía y cobramos lo nuestro. Estoy de acuerdo. Prefiero la B. Lo único que quiero es vengar la muerte de mi hermano. ¡Avancemos! Está Julie. Carajo.
¡Estás perdido! ¡Mierda! Va a anochecer. Mejor será montar el campamento. Su orden, comandante. ¡Me esperaron!
Lero. Uigua. Re. Sumo. ¿Dónde está mi mercancía? ¡Suficiente! ¡Déjalo! ¡Madre maldito! ¡Ahora no! Cuando recuperemos la mercancía te lo puedes cargar. Tenemos un trato. ¡Ya escuchaste! Por el momento, lo necesitamos vivo. Si vas a hablar. ¿Dónde está lo que me robaste? No sé de qué hablas. Insultas mi inteligencia, imbécil. De seguro, la chica se lo llevó. ¿Dónde está tu amiguita? Contesta, o te rompo los huesos. ¡Ay, ay! Quieres que te saquen los ojos. Está muy lejos. Llevando esa porquería tuya a la policía. Es imposible. Esa mujer estará perdida. Será fácil encontrarla. Avancemos. Encontremos rápido a esa mujer. No podemos perder el tiempo. Vayan. Yo me encargo de vigilar a este desgraciado. Ven conmigo. Ya lo vigilará. Ahora sí vas a confesar. ¿Dónde está mi mercancía?
Creo que sufre de amnesia. Yo te dije que mi amiga se llevó esa porquería tuya a la policía. Ustedes creen que pueden jugar conmigo, ¿verdad? Ustedes no conocen esta montaña. Esa perra no podrá salir nunca de aquí. No la subestimes. Ella es experta en supervivencia. Conoce toda esta montaña. Cosa que ustedes no. ¡Santiago! ¡Santiago! Me hablas de supervivencia. No sabes en cuántos conflictos he sido partícipe. No lo sabes, ¿verdad? Sabes cuántas guerras hemos librado. Vienes a decirme a mí que tu amiguita me puede dar clases de supervivencia. Si conocieras tanto esta montaña, no llevarías a un psicópata como guía. Está cerca. Está perdida. No llegará muy lejos. Eso espero. Ese psicópata, como tú le llamas, está aquí, porque quiere tu cabeza. Agradece que no permití que separara tu cabeza del cuerpo. Solo lo hiciste porque si él me asesina, jamás encontrará la mercancía. Y al no encontrarla, vida. Cuando la encuentre, dejaré que Yonki te haga picadillo mientras yo me deleito con tu amiguita. Qué curioso que tus padres te hayan puesto Jack. Te tomas muy en serio el nombre. Te crees Jack el Destripador. Solo eres un puto enfermo. Encontremos esa zorra. Recuperemos la mercancía. Quiero que me dejes de ese par. A él le corto el corazón. Y a ella le hago mi esclava. Si me escuchas. Mira, maldito incompetente. Deja de hablar tanto. Encontremos a esa mujer.
¡Santiago! ¡Santiago! Comandante, ¿y la chica? La perdimos en el río. Diablos. ¿Y el prisionero?
Será mejor que descansemos. Es mejor que comamos algo. Ese desgraciado no debe estar muy lejos. Está muy estropeado. Las van a pagar.
¿Quién es usted? ¿Dónde estoy? Soy Sara. Él es mi hijo Antonio. Te rescató en el bosque. Tengo mucho dolor. Quédate acostado. Necesitas descansar. ¿Qué haces por estos lugares? ¿Y qué problema tienes? Unos mercenarios me persiguen, acompañados de un loco. Quieren asesinarme porque impedí que abusen de mi amiga. Un gángster con mucho dinero domina estas montañas. Contratan mercenarios para que trafiquen. Y ellos utilizan la ayuda del demonio Yonki. Tengo que seguir mi camino y encontrar a mi amiga que está perdida en la montaña. Tienes que comer algo. Necesitas recuperar fuerzas para que continúes tu camino. Ten cuidado con el yonki. Él no es un humano, es un demonio. Tu amiga está en peligro. ¿Acaso usted conoce al yonki? Madre, voy a seguir con mi trabajo. ¿Ves al hombre que está sentado ahí? Él es mi esposo. Quedó en trance desde que perdimos a mi niña. ¿Qué pasó con su hija? ¿Dónde está? No soportó ser golpeada, abusada. Se suicidó. Ese demonio la asesinó. Siento mucho lo de su hija. Pero ese no es un demonio. Solo es un loco. Thank you.
llegó la hora de entrenar. Entrégame la mercancía o te mueres. Jódete. ¡Atrápalo, que lo quiero vivo! ¡Atrápalo!
¡Alto! ¡Alto! ¿Dónde estás, imbécil? ¡Quiero que salgas de este momento! ¡Si me regresas la mercancía! ¡Tal vez te perdone la vida! ¡Estás solo! Tu amiguita, la experta en supervivencia, terminó ahogada en el río. Si no sales, voy por ti y te arranco la piel. ¿Me escuchaste? Parece que se te acabaron las balas. Puedes empezar a rezar. Oh, my God.
dónde vas? ¡Guarde! ¡No huyas! ¿Dónde está mi mercancía? ¡Muérete! ¡Habla! ¡Habla! ¡Maldito! Tranquilo, estoy aquí. No te preocupes. Perdiste, Johanne.
Ten cuidado con el yonki. Él no es un humano, es un demonio. Tranquila, Julie, ya estoy aquí. Santiago, quiero ir a casa. Vamos a ir a casa, Julie. Vamos a ir a casa. Ayúdame. Santiago, ¿estás bien? Yo sí. ¿Qué pasa? Pero Julie está muy mal. Escúchame, Julie. Estoy desde ayer buscándolos. Tenemos que salir de aquí. Estos tipos quieren acabar con nosotros. Vamos, yo me encargo de Julie. ¡Vienes con nosotros! Sigue, hermano. Ya te alcanzo. Déjalos ir. Ellos no tienen nada que ver en este problema. ¡Tú lo involucraste! ¡En momento que me robaste! Recupera la mercancía y acaba con el desgraciado. ¡Vas a morir!
¿Quieres hablar? ¡Nos vemos en el infierno! ¡Muérete! Tranquila, Yuli. Que pronto nos vamos para la casa. ¿Qué haces, imbécil? ¡Encárgate de Santiago! ¡No la toques a ella! ¡Está muerto! ¡Busca tú la mercancía! ¡Yo me largo! Aquí es todo lo que yo te digo. Yo soy quien te paga. ¿Dónde está Yuli? Se la llevó el maldito. Síguelo. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¡Maldito! Esto va a ser tu culpa. Santiago, ayúdame.
Es hora de empezar el juego. ¡Ven! Mataste a mi amiga solo por placer. Era inocente. La culpa es tuya. No tenías derecho. Te voy a matar, hijo de puta. Estuve esperando. ¡Contrató! ¡Su amiguito! ¡Martín! Un gángster con mucho dinero domina estas montañas. Contratan mercenarios para que trafiquen. ¡No! ¡Infeliz! ¡Muérete, infeliz! ¡Muere! ¡Oh!
Es la única aventura que te queda. Me quitaste lo más importante de mi vida. Mi hermano. Infeliz, mereció morir. ¿Qué esperas para morir? Maldito, maldito demonio. Thank you.
Tendré que esperarlas afuera. ¿Qué pasa? ¿Te sorprende verme? No, solo que... Pensaba que estaba muerto, ¿verdad? Julie sí está muerta. Tú la asesinaste. Yo solamente cuido mi negocio. Yo les fui a un daño colateral. ¿Daño colateral? Tú sabes cuánto amaba a Julie. ¿Eso fue para ti, Julie? ¿Un daño colateral? Es un miserable. Maldito. ¿Qué hiciste, desgraciado? Síntomas que tienes es por una toxina que puse en tu licor. Si tienes suerte y tu guardaespaldas despierta a tiempo, o tu puñetero secretario deja de escuchar tanta música y llaman urgencias, tal vez, solo tal vez, te salves. Daño colateral. De lo contrario, te queda poco tiempo.